La verdad que me gustaría saber qué siente Suárez, qué siente Cornejo cuando ve estas imágenes, qué sienten como militantes políticos y qué sienten como dirigentes de la provincia de Mendoza, porque todavía no lo sabemos. No sabemos qué siente el intendente Godoy Cruz y la verdad que creo que como responsables, como representantes de nuestro pueblo, más allá de las diferencias de pensamientos que podamos tener, hay cuestiones que no podemos soslayar y los silencios a veces hablan más que mil palabras. Así que, bueno, no queremos quedarnos callados en este momento, no vamos a ser cómplices de estas situaciones. Les cuento que recibí llamadas de muchos dirigentes de diferentes partidos a nivel nacional y que la verdad que la conmoción que causó este hecho de violencia en Mendoza se ha nacionalizado y la verdad que, repito, es muy triste que la noticia de Mendoza sea la violencia. No queremos que eso suceda, queremos construir una provincia donde cada persona pueda caminar tranquila y libremente en la calle, llevando sus ideas, pidiendo su voto con respeto y con mucho amor, como lo hacemos todos, la mayoría de los partidos políticos, y es nuestro compromiso. Acá tienen una mendocina. En el lugar que me toque estar, que va a apostar siempre por la paz y que podamos convivir con diferentes puntos de vista, pero que nuestro único objetivo sea la paz y que todos los mendocinos podamos vivir mejor. Nosotros veíamos en el horizonte que esto podía suceder porque lo veníamos sintiendo y la verdad que, repito, pienso que tenemos más responsabilidad aquellos que representamos a los mendocinos y a las mendocinas y que tenemos que esa responsabilidad transmitirla con nuestro ejemplo y con la serenidad y repito, la responsabilidad que tenemos porque bueno, tenemos la oportunidad de hablar a través de los medios, porque somos referencia de muchas personas y eso nos hace tener aún más responsabilidad.